Continuamos en Azar Valorno, nos quedan varios minutos de programa como para poder disfrutar con un invitado que tenemos, Bernardo B. Carvarela, abogado especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil, conocido en los medios por ser el abogado amigo, me gusta esto de abogado amigo, viste como es un título nuevo, abogado amigo de Jorge Rial, Nazarena Vélez, Verónico Ojeda y... Jimena eh. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Bernardo. Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Él tiene otro nombre, el abogado hippie. ¿O cómo te dice? El abogado... Ningera. Ningera. Porque no, no soy muy prolijo de las formas a veces. Entonces... Leí que andabas en... Un en tren, en moto. en moto. Sí, sí, sí. va. Para moverte de hoy en Buenos Aires y tener que estar de acá para allá, tribunales de San Isidro, tribunales de Capital, ir a ver a una clienta, ir a ver a otro cliente, hoy si te mueves en auto, el, el tiempo te rinde la mitad. Entonces, en moto es, es fantástico. Qué linda esa decisión de vida de decir, porque me imagino que económicamente no debes tener quilombo. Eh, como todos los argentinos, pero me refiero a. Que podés tener el auto, ir en el auto Pero decir, no, yo voy a andar en moto Y si tengo es que tomarme un bondi, me tomo un bondi Y si tengo que tomarme un subte, me tomo un bueno, subte Una discutía con un colega de ustedes, Lucas Morando sí, que, que lo conocen y, y él me decía Y planteamos esa discusión, decir, no, vos tenés que andar en un auto determinado Porque eso es parte de tu marketing. Qué careta se moral. El estatus. <laughs> no, pero, pero estaba bien porque porque cada uno elige su propio marketing. Yo le pido ¿no? que es... cambie la moto aparte porque eh, no es que anda en una moto súper canchera. Es una moto austera. Entonces, pero es parte de, digo, cada uno hace marketing todo el tiempo, por más que le guste o no le guste. Entonces. Voy a decir que te, te pueden <laughs> confundir con, con un pibe de delivery. Eh. Y, y puede ser, y puede ser, <laughs> lamentablemente puede ser. Sí, 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 sí. Sí, Bernardo, escúchame, me voy a meter en el tema de la torre, está muy bueno poder tratarlo para 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 los que están del otro lado es el tema del momento, pero aprovechando que yo soy el abogado de Rial y, y teniendo en cuenta lo que le tocó vivir a Rial, y teniendo en cuenta que del otro lado hay cosas que le pasan también a, a, a la gente común, por así decir, al ciudadano de a pie, sí. es muy jodido en este país, ¿no? Que si una madre destrata a sus hijos, les pega, los ignora pueda perder la tenencia no cómo hace un padre para poder certificar todo eso me imagino que es un trámite es, tremendo Es un tema complicado primero ahora digo el, el, el año pasado se, se modificó el código civil eh, el anterior perdón y, y las cosas cambiaron un poco hoy hoy es un poco más flexible porque toda la nueva toda la nueva ley eh, tiende a que exista coparentalidad, es decir, que exista, si querés, esto, lo que antes se llamaba una tenencia compartida, que ahora se llama cuidado personal. Ahora la tenencia se llama cuidado personal. Ah. Antes era muy difícil eh, que, que un padre obtenga la tenencia de sus hijos. Tenía que haber hechos muy concretos y, y uno tenía que, que probar por qué. Porque existía, primero porque existía una, existía una preeminencia cuando era menor de cinco años, y después de eso existía y existe, digo, culturalmente, que los chicos tienen que estar con la madre. Lo cual en muchísimos casos está muy bien, digo. Mm. Cada caso es cada caso. Entonces, uno tenía, cuando se enfrentaba a casos fuertes como este, donde había por ahí varias cosas, bueno, uno tenía que hacer un esfuerzo grande porque no solo tenía que probar, sino tenía que ir contra toda una corriente, que es mm. la que vos hablás. Hoy, por suerte. Ya te digo, todo, toda la ley, todo el paradigma nuevo de la ley tiende a que exista este cuidado personal compartido. Es decir, está, bueno, está sí. buenísimo. Está, Porque está muy ver, bueno. yo tengo un hijo, por ejemplo. Uh -huh. Yo el, le meto los cuernos a mi mujer, mi mujer me echa de mi casa. ¿Y yo por qué no puedo ver a mis hijos el, el mismo tiempo que los ve mi mujer? Si mi mujer se planta y dice, no, no. Ah, mi engaño fue para con vos, yo a mi hijo lo quiero ver la misma cantidad de tiempo que lo ves vos. Eh, sí, no, pero es que justamente eso eso cada vez de, de está teniendo más preeminencia y ya te digo la ley está acompañando ese, ese nuevo cambio, porque así como lo decís vos y seguramente mucha gente que está del otro lado piensa parecido a vos, bueno, la ley a veces va tarde, pero va acompañando estos cambios en la sociedad. No es lo mismo mi viejo hace 40 años que nosotros como somos como padres. Nosotros como padres somos padres mucho más presentes y, y cumplimos otro tipo de roles. Eh. Eh, entonces, hoy la ley está acompañando eso y está dando mucho más lugar a esto que vos decís de compartir el mismo tiempo, tener las mm. mismas obligaciones, porque por supuesto son obligaciones, son derechos y obligaciones, es ¿eh? estar con el chico, con sus hijos y también hacerse cargo, tienen que existir las dos. ¿Sabes que Pongo como ejemplo esto de Real por este caso de que vos sos el abogado y porque es un caso de conocimiento público y sirve como disparador mm. para un montón de casos de, de muchachos que deben estar del otro lado, también debe pasar con mujeres, ¿eh? voy a hablarlo de hombres porque en línea general casi siempre sí. se hacen ver mucho más las mujeres cuando hay un padre uh -huh. ausente no son tantos los casos por lo menos en tele o en, de conocimiento público donde la que está ausente sea la madre son pocos los casos eso, a pero, pesar de que va a haber muchos sí pero pero yo creo que deben ser más yo creo que digo por lo general mi experiencia me indica que por lo general el padre se ausenta sí más, seguro ¿no? sí. Es pero pero llevándolo al ejemplo porque el otro ejemplo de este que vos hablas se habla siempre uh -huh. pero el ejemplo del padre que ve que la madre porque puede pasar, obvio. Le pasó a Real, destrato, de ni bola. Uh -huh. ¿Qué le decís al tipo que está del otro? No puede. No puede hacer nada porque siente como que. Porque aparte lo tenemos como, como metido. Sí, ¿sí? Sí, de, sí, no, sí. no. <coughs> es la mamá. Sí, no sí. le da bola a todo, pero es la mamá. La ley no me va a dar bola. ¿A dónde me voy a quejar? Porque lo tenemos, como viste, como que decimos, no, la mamá y la mamá. No, por eso, pero lo que te digo ahí es que, de nuevo, la ley está acompañando ese cambio, entonces eh, digo hay que defender esas posturas, hay que defender esa postura de que tanto el padre como la madre tienen exactamente los mismos derechos. Digo ya no existe más una preeminencia si es menor de cinco años como existía antes. Ahora es exactamente lo mismo, o sea, tiene que siempre y cuando que las condiciones sean parecidas, es decir, si uno eh, se quiere ocupar, quiere estar tiene un lugar también para recibirlos y demás, digo, hay que pelear y sostener que tienen que estar al mismo tiempo. Por eso digo, se tienen que dar esas mismas circunstancias. Es decir, si yo trabajo 14 sí, sí, sí. horas por día, no puedo pretender estar al mismo tiempo, pero, pero porque eso pasa muchas veces, que uno trabaja, tiene distintas obligaciones, pero digo, en igualdad de condiciones hay que apostar y pelear porque eso también sea igual. Es decir, si uno le puede brindar las mismas condiciones en ese sentido, <coughs> hoy ya la ley da la posibilidad de que no existan esas diferencias. Por ejemplo, una mamá borracha o que no se o no se hace cargo, ¿no? ¿Cómo hace el padre para decir, bueno, qué hago acá, cómo me planto para demostrar de que de que no lo, no se puede hacer cargo de su hijo? Bueno, es, es todo un tema de prueba, pero pero ¿tod sí, 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 todo es de prueba, pero digo, de un tema que se habla mucho que es eh, y que se utiliza mucho eh, por suerte que es la oficina de violencia doméstica, eh, la OBD, sí. eh, que un montón de mujeres digo, eh, la, se utiliza mucho. Contemos, antes, perdóname, es que, la creación de la Corte Suprema de hace unos 10 años. Más o menos, y, y se fue mejorando, exactamente. de, de, de Nolasco, exacto. que fue la que la, la Entonces, es una oficina que está 24 horas atendiendo esas situaciones, una persona, una mujer o cualquiera, por eso ahora les voy a contar qué se puede hacer en relación a lo que vos decís, Jime es una mujer va, hace una denuncia de violencia, se tiene un encuentro con un equipo interdisciplinario y automáticamente se le hace un informe donde se establece el grado de, de, de peligro, de peligrosidad y demás. El mismo día o al otro día va a un juzgado civil y ese juzgado dicta una medida cautelar, una medida precautoria para proteger a la persona. Eso también lo puede hacer, por ejemplo, digo, si yo tengo un hijo y, y estoy separado y mi hijo se va con la madre y cuando vuelve eh, mi hijo me cuenta que la madre le pegó y tiene bueno el padre puede ir a la oficina porque es violencia doméstica claro digo, puede ir a hacer la denuncia de la misma manera va a tener un encuentro con ese equipo interdisciplinario entonces ese es el primer paso después por supuesto es todo una cuestión de que uno tiene que poder probar a los chicos ahora se los escucha antes también pero ahora hay cómo como, es eso a ver siempre a los chicos se los escuchó digo, pero pero eso también lo mismo que te decía que que va cambiando y hoy existe otra visión, otras visiones en cuanto a quién se ocupa de los chicos y demás, también fue cambiando en relación a la escucha a los chicos. Se incorporaron, digo, las convenciones de derechos del niño, que establecen y obligan a los jueces a escuchar a los chicos, que no significa hacer lo que los chicos quieren, ¿no? Claro, hacerle pero, caso a todos. Pero sí escuchar su opinión. Sí, ¿no? obvio. Entonces, eso, digo, cualquier decisión que se vaya a tomar en relación a los menores cuando hay conflicto, digo, si las partes lo, lo proponen, el juez además debería. En casi todos los casos, citarlos para escuchar a los chicos. Bernardo, eh, estamos con Bernardo Bovécar Varela, que es abogado especialista en derecho de familia y derecho civil y, y muy conocido porque ha estado muchas no veces. En los no Médicos. tanto. No, sí. no tanto. A ver, hay otro tema que a mí me gustaría charlarlo. En su momento, cuando estaba en desayuno americano, me pasó tener que opinar. Yo siempre trato de opinar en esos casos puntuales con criterio porque, sí, sí. viste, te estás metiendo en algo no, que... Sí, más tampoco conoces tanto eh, los pormenores que hay atrás Más ese. allá de que a veces los famosos hacen que su vida sea un reality uh -huh. constante, entonces bancátela, sí, sí. si vos vas a tu a, a un programa, contá lo que te pasa y bancate que, que después opine. la gente opine Exacto. Uh -huh. Ya dejaste de de, de, de de tener tu intimidad justamente eh, puertas para adentro ya está, tu intimidad es pública, listo, uh -huh. dejaste de ser un tipo al cual eh, haya que tener todo el cuidado cada vez que uno va a opinar <coughs> el tema de Verónica Ojeda y Maradona uh -huh. Me tocó tener que opinar Porque en su momento se decía Como que Verónica no quería Darle uh -huh. a Maradona Su hijo Que lo vea, pero que lo vea con ella uh -huh. Yo había escuchado algo así uh -huh. Y yo pensaba en función de eso Otro ejemplo El ejemplo es el siguiente Está bien, sí, llévatelo al Nene Listo, sí, nos separamos pero a tu hermana no la ve. ¿eh? Vos te lo llevás lleválo al shopping, a tu... Pero a tu hermana no la ve y a tu mamá tampoco. Una madre puede decidir a quién rodea o con quién se va a juntar el papá cuando encima estamos hablando de la mamá de ese papá. No, es imposible. O sea, imposible. Es, es imposible, o sea. Los padres son los padres y tienen... Pero vos sabés que esto existe. No, no existe. Si yo me llevo pero... a enterar que mi hijo bueno, fue a la pero... casa de tu mamá, pero existe. se pudre. Pero no, es mi pero mamá. Existe, existe y, y yendo un poquito a lo que hablabas antes de... Que, que lo vea, yo puede estar, pero conmigo presente y demás. Eso puede llegar a estar relacionado, quizás. Los primeros si es, meses. Claro, si es muy muy chiquito, si es muy muy chiquito, es lactante y cada dos horas necesita. Bueno, evidentemente eh, un régimen de comunicación tiene sí. que ser, digo, distinto. Pero después cuando, cuando el, el chico, el hijo crece, digo, los padres tienen los derechos y demás. No, no solo no solo digo es imposible controlarlo, o sea, es imposible en la práctica, sino que además el grupo familiar, especialmente los abuelos, tienen derecho también a verlo. Así como existe la posibilidad de que los abuelos tengan algún tipo de responsabilidad también en los alimentos, si los padres no cumplen, así como tienen esos, esas obligaciones, también tienen derecho. No es, no es el mismo derecho, ¿eh? no, es, no es que es exactamente, no es el mismo derecho que tienen los abuelos que, que tiene un padre. Para esto está bueno. Va una abuela, toca el timbre. No, 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 no. No te dijo, no, 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 no tomate la Puede, lado, puede tómate iniciar lado. un juicio de régimen de comunicación. No vamos tipo el caminito. <laughs> Toca el timbre, la señora va en la Avenida Córdoba y puede redón Toca el timbre, segundo D. No, no, no. Mi hijo con vos no se va, mi hijo con. ¿A dónde va la abuela? Y tiene, primero tiene que consultar a un abogado. Primero que. <laughs> a, la a Beca Varela. Exactamente. <laughs> bueno, va a vale. Listo. Y después. <laughs> y bueno, entonces, primero o sea, el proceso que ese abuelo tiene que iniciar es un proceso de régimen de comunicación. El abuelo tiene derecho. Entonces, primero el el primer paso es la mediación, que es obligatoria. Se cita a mediación, si uno no se pone de acuerdo, bueno, tiene que iniciar un juicio. El mismo juicio, digo, que tiene que iniciar una madre o un padre. Que quiere establecer un régimen, lo que era el régimen mm. de visitas ahora se llama régimen de comunicación. El padre debiera hacer lo mismo si toca el timbre la madre exactamente, no por hijo. Supuesto. Sí, pero, bien. Es, es, es el mismo sistema que el del de abuelo. El mismo sistema, con más derecho. Exactamente, con más o con menos derecho. En sí. cuanto, a ver, derecho tienen todos, pero digo, en cuanto a la extensión sí, y demás. <coughs> pero el abuelo, por supuesto que tiene es, derecho. Es re difícil a veces para la mamá, a mí me pasa poner cuando, cuando mi hijo se va a lo del papá, yo no sé si va a lo del abuelo a dormir con un amigo de Tomás, con Tomás, es re difícil, pero bueno, Igual no se puede, puede hacer nada. eso a dar de comer no, al nene, no. si lo va a bañar, lo va a cuidar. Sí, eso es verdad. Vale, un no, a veces lo agarran de rehenes sí, a los nene. Sí, o no, lo es va a comer, queda tranquilo, Esa, va a comer, se va a bañar. Sí. Esas, ¿no? estas discusiones pueden ser graciosas sí. digo cuando te llaman y te consultan y a veces te cansan. Cuando el planteo es no le puso la cremita sí. que le tenía que poner le diste de tomar pero, esa gaseosa que él toma porque si el ten, nene no toma coca cero no yo, sí, lo, tómatela, yo no, soy, yo no pero, hago nada de no, eso no pero el problema que yo veo pero, digo al margen de eso le puede pasar a cualquier persona yo me puedo pelear con mi mujer porque digo tenemos alguna digo alguna no coincidencia digo pero lo que la gente tiene que entender es que la justicia no se va a meter en esas no. cosas. O sea, un, un juez, un tribunal, no, no, no va a atender qué, porque no le puso la crema, entonces no va a ver más a la madre o al padre que incumplió. No, eso no pasa. A ver, si hubiera algo demasiado grave, Exactamente, evidentemente ya pues. no hay ningún tipo de vinculación, de contacto o de comunicación. Pero eso lo tiene que determinar. No, la por eso, a ver, Por supuesto que cualquier padre o claro. madre que, que, que está en un régimen de comunicación y puede tener algún problema de confianza con su, con su otra con el otro padre o con otra madre, por supuesto que tiene que estar atento a su hijo. El hijo es el que va a dar las señales. Y si hay circunstancias realmente graves, ahí podrá hacer algún cuestionamiento de, de limitar el régimen o suspenderlo. Pero tiene que haber cuestiones graves. Sabes que cuando hablamos de todo esto me lleva a una frase que vos la debes conocer, a los muchachos también seguramente Jimena también, y si no, enterate hoy nuestros viejos, cuando nosotros éramos chiquitos, nos decían vos cuando te vas a poner de novio mirá a la mamá sí, no es. nos lo decían sí, sí. por todo esto que estamos no, relatando claro. nos lo miraban porque decían, si ve que la mamá se fue al descenso, eso va a ser tu novia dentro de 20 años <laughs> Pero ahora resulta que no solamente le tenemos que mirar el culo a la madre para saber cómo va a ser el culo de, de tu señora, sino que además tenemos que saber cómo es la madre para saber si el día de mañana se lleva a tu hijo porque vos te separaste. Eh, sí, bueno, siempre hay siempre, que ver eso. Pero sin duda, pero es que sí o sí tiene que tener, digo, el, el, el grupo familiar es una cosa importante, digo, la, la relación de los chicos no se agota con el padre. Igual para vos, mejor que, que, que no tengan, así se, todos te contratan. No, no, no. No, son, no son los temas más divertidos. O sea, por lo general cuando están los chicos en el ¿Cuál medio. ¿Cuál es el ¿no? tema más común que te van a te tocan la puerta, Bernardo. De este no, no, por, por lo general es. Eh, digo, divorcio. Ver, el ¿no? divorcio con todo lo que implica. Porque el divorcio hoy es una formalidad, ahora que no tiene discusión digo, de, de las causales de, de divorcio, si hay infidelidad, injuria, como no, eso no existe más. Hoy el divorcio en sí, si bien tiene muchas consecuencias legales, es un trámite. Mm. Pero el divorcio trae consigo un montón de temas satélites que son los realmente importantes: Que son el tema de los alimentos, el tema de cómo dividimos los bienes. Pero por eso, el tema más común es eso. Yo me separé. Me separé, bueno, y tengo que resolver todo esto, que la persona cuando se está separando es todo un mundo de temas. El que... tema viene, Carlito se casa con Susana. Sí. Carlitos tiene dos departamentos, eso, Susana no eso precio ya. Susana no tiene ninguno, <laughs> pero se casan. Sí. El día de mañana se separa Carlito de Susana. O Susana tiene dos departamentos, porque si no van a pagar, van a pensar que soy machista. Susana tiene tres departamentos, Carlito nada, sí. ni una bici. Humberto nada. Eh, el día de mañana, o oh, Humberto, claro, no, pero Humberto tenía algo, ¿eh? Humberto eh, sí, no sí, era pero, un tirado. Pero... Menos que Susi. Exacto. Bueno, Carlito se casa con Andrea. Vamos a sacar a Susana para que no... Andrea tiene tres departamentos. Carlito, una bici, despintada. Uh -huh. Se una separan moto. después de diez años. Sí. De esos tres departamentos, nada. nada, nada. nada. Carlito no puede agarronear nada. nada. Lo que vos llevas al matrimonio antes... Ahora, eh, pero eso es a partir de ahora ¿o no, 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 siempre. Siempre. ¿Siempre? ¿Y sí, el contrato? ¿El prenupcial? Bueno, eso es otra cosa, pero te quería decir, ahora, ahora te explico eso, pero te quería decir una cosa en cuanto, a, no solo que, no solo que no recibe nada, sino que si eh, ¿cómo se llamaba Susana? No, eh, mete el nombre. Andrea. Y Andrea. Andrea, si Andrea decide, casados, vender un departamento y comprar otro, por más que esté casado, si hace las cosas bien en la escritura, diciendo que esos fondos provienen de, ese bien, por más que está comprado durante el matrimonio, va a ser propio. Bien. porque se produce una cosa llamada se llama subrogación real que pasa, digo la propiedad pasa a ser, ¿entendés? Uh -huh. Pero siguiendo con lo que vos decís es digo hoy el régimen, hoy tenés dos posibilidades de régimen de, digo, patrimonial en los matrimonios, tenés el, el común, el nuestro de siempre, que es el de ganancialidad, que a partir de que te casás, lo que generás es sí. de los dos, lo que compras es de los dos, salvo que lo heredes o lo traigas del matrimonio, eso sigue siendo igual, o vos podés elegir tener un régimen separado. Que lo que cada uno compra es de esa persona es como si no estuviesen casados en relación a los bienes con excepción del bien donde viven que ahí sí puede haber protección porque están los menores pero digo yo me caso mañana y firmo ese contrato con mi mujer que no es un contrato pero supongámosle que es un contrato yo trabajo el sueldo es mío si estoy si no tengo ese contrato el sueldo es ganancial ese sueldo es mío. Si yo me compro una propiedad, es mía. Y cuando nos dividimos, mi mujer no va a tener nada que hacer. Qué lindos son todos estos temas. Yo soy si soltero, entonces algunas cosas todavía... Pero ya te va a tocar algún sí, día. día? Sí. Bueno, Anotá, contrato prenupcial eh. ahí. Sí, en no, el no, de... no se agota, con porque hoy hay otra figura nueva en esta, de esta nueva, el nuevo Código Civil que se llama la unión convivencial. Sí, que, eso es cuando no estás casado. Cuando no, no estás casado, casado y tenés una relación por más de dos años... Ya es como si lo estuvieses. No, no, no. Tiene... tiene Distintas, digo. Tiene... Para algunas cosas sí, para otras no. Sí, son bastante menores las consecuencias legales de una ruptura de una unión convivencial en comparación con un divorcio. No hay ganancialidad de bienes, por lo pronto. O sea, ahí ya tienes una diferencia notable. Nos quedan pocos minutos, pero hay un tema que fue muy tocado en todos estos días, lo cual eh, nos lleva a nosotros a querer saber un poquitito más. Un día llegamos a la radio, a mí no me lo pidió a Nina, para nada. Pero estaba como ese rumor, o se decía en los medios, no se puede nombrar a la torre. ¿Cómo lo no voy a poder nombrar a la torre? ¿Viste? Y yo lo nombré mil veces ese día. Comunicado mandaron. ¿Qué si no voy a poder nombrar a la torre. El tipo eh, tiene un conflicto que es nacional y yo no lo sí, puedo nombrar. Además, se le está en la tele todo el tiempo también. En la tele todo el tiempo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasaba si yo nombraba a la torre ese día? ah no, bueno, por eso hay que ver bien lo que, lo que ellos hicieron. Fue obtener una medida cautelar que hoy se llama bozal legal. En, digo, en, en Yo lo no tuve el bozal legal. En, en, ¿Sí? la, en la jerga se llama bozal legal, pero digo es una medida cautelar que tiende a, en determinadas circunstancias, proteger la intimidad de determinada persona. A ver, el, eh, originariamente eso fue surgiendo a través de institutos que tendían a proteger situa a los situaciones familiares sí, de sí, los sí. menores, es decir, que no se exponga a determinadas circunstancias sí. a los menores. Eso se fue extendiendo digo, y, y, y a, a la intimidad. Además, el nuevo código también tiene una protección determinada al, al derecho a la intimidad, pero como todo, como hablábamos antes, digo, fuera del aire. Que digo, los derechos no son absolutos. Entonces, muchas veces los derechos. digo Uno tiene el derecho a la intimidad, perfecto. A que no se esté ventilando la vida ni, ni mis mensajes que yo me mando con vos, con ella, con quien Bien. sea. Pero también después tenés lo que se llama la libertad de expresión. La ¿Pero qué garrón prensa? se puede comer alguien que en ese momento nombraba. Y depende. A la eso, torre, o a a a No, la, la persona no tanto, pero si el medio. Digo, si, si yo obtengo una medida cautelar que, que dice que no se puede eh, mostrar imágenes, hablar. De determinadas personas y después uno lo hace, bueno, hay multas. ¿Como persona o ponele en el caso de acá, Radio Latina? Sí. Ponele que Azaro hable de, no sé, de La Torre. ¿Le llega a él no, o no. le llega a la radio? Al medio. Al medio. Lo me, voy a dar por yo, ya tranquilo. La, sí, seguramente sí. te lo van a cobrar. Oh, Pero bien. por eso te digo, digo, es una medida que se ha extendido. Que está bien, por Gil. Es una medida que se fue extendiendo y que hoy creo. Está limitando, digo, hay que ver bien cada caso, ¿no? Porque una cosa es eh, tratar de proteger la intimidad de una situación familiar, otro caso es, y además, eh, también depende en, la, en esta diferencia de casos quiénes son las personas que lo piden, porque yo he visto resoluciones donde por ahí un juez, a mi criterio muy, muy bien, ha dicho, no, miren, esta persona viene haciendo de su vida pública todos Salina. los días y haciendo claro, su negocio. Obvio. Entonces, yo he visto resoluciones que han rechazado estas cuestiones por esos motivos. Yo me acuerdo que en, en el... Verónica Ojeda, ¿te acordás que tenía eh, una restricción de parte de Maradona de, sí. de, de mostrar a, a, claro, a Diego sí, Fernando? Sí, y sí. eso se levantó después de que Maradona, con Víctor Hugo, eh, estuviese con, eh, no sé si el hijo del cu o su otro, sí. un nieto, nieto, no, es, no es, nieto Exactamente. Entonces, ahí, ahí el juez, digo, nosotros... Planteamos el levantamiento. Claro. Y el juez dijo eso. Sí, sí, mira, esta persona está haciendo esto. Bueno, pero no, no lo puede claro. nombrar. En Susana no lo pudo no, nombrar. Eso es, eso es una cuestión específica. Claro, es no, una pero cuestión específica. ahí el juez actúa de esta manera. Vos está, o sea, tu cuestión no es no mostrar a los nenes. Tu cuestión es que vos no. no exacto. Ah, pues si vos salís con otro exacto. nene. Exacto. Exacto. Ahí está bien. Ah, sí, o sea, sí. Se acaba la lógica. Exactamente. Se acaba la lógica. Bernardo, gracias por venir. Me encantaría. No, gracias a ustedes. Que vuelva mucha pregunta más. ¿eh? Sí, yo también, yo... que vuelvas. ¿Qué tiene que hacer mañana? No, sí. Firmame acá, firmame con Estamos a dos cuadras, así que podemos pasar. Pero venite, no sé si toda la semana, pero son temas que a los que están del otro lado les, les viene interés. bárbaro saber. Dale. Sí, sí, es divertido. Mirá, bárbaro, Bernardo, nosotros somos una radio muy popular. Uh -huh. La Popu. Me contó sí, sí. Mirá, Yo le conté una todo. radio popular. Sí, 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 sí. Llegamos a lugares donde otras radios no llegan y de verdad hay mucha gente que nosotros pensamos. Que sabe cosas que no sabe. Claro, sí, que sí. no tiene ni idea. Sí, sí, que sí, les sí. mintió al lado y le quedó para siempre. Ah, la bueno, casa sí. del lado le dijo que era así uh -huh. y le quedó que era así. No, y además acá hay mucho de creencia, de lo que se escucha, de lo que se lee. Y muchas de veces, lo que pasó. De lo que pasó eh, otra realmente. persona. Como, y no, no, no todo es tan claro, así que está, está, bueno, está bueno. Bernardo Becar Varela, en Azar al horno. Nos despedimos porque nos quedan solamente un minutito. Gracias por no, venir, gracias Bernardo. Gracias, Jiménez. Okay. Gracias, Efra. Gracias, Merky. Hasta mañana. Marín. Lindo programa el de hoy con Lustov, becarvarela, Varela, El Mulo, perdió Martín, compró ¿Sabe? galletita para todo, Campicio es una perdedora constante. No, pusiste. Yo puse. ¿Te los de ya le di los 100 pesos. Sí. Me voy a fundir si sigo así. No juego más por plata. El próximo va a ser por una luca verde. <laughs> Reviví las mejores entrevistas en nuestro canal.